Un total de 104 fiscales entre provinciales y adjuntos provinciales del Distrito Fiscal de Lima Sur, que preside la magíster Nixi Mariel Valencia Llerena, se desplegaron en la jurisdicción de Lima Sur, que cuenta con 503 locales de sufragio, a fin de garantizar la legalidad y el normal desarrollo de la segunda vuelta en las elecciones generales 2021, desarrollada hoy 6 de junio en todo el territorio nacional. Del Ministerio Público se están realizando labores de prevención de manera ardua con la participación de fiscales provinciales, entre provinciales, adjuntos provinciales y fiscales adjuntos superiores, contando en este distrito con 123 locales de votación, siendo que cada uno de los fiscales están realizando labores de prevención, de orientación y de vigilancia a efectos de que se realice estas elecciones de la manera adecuada. Esas corresponden a los 71 colegios que en su totalidad pertenecen al distrito de Chorrillos que han sido verificados. Mi condición de fiscal adjunta provincial de San Juan de Miraflores, cumplo con informar que de los 5 colegios visitados en este distrito fiscal se verificaron la instalación correcta de 68 mesas en estos 5 colegios y en compañía con los representantes de las diferentes instituciones, personal de las Fuerzas Armadas, de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y de la PNP, quienes informaron que hasta el momento de las visitas efectuadas no se han reportado ninguna incidencia y ninguna vicisitud en relación a los comicios electorales. El Ministerio Público siempre velando por el correcto y normal funcionamiento en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La jurisdicción de Lima Sur consta de 11 distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa, Santa María del Mar, Pachacamac, San Bartolo y Lurín, con una población aproximada de 1.457.069 electores y 4.882 mesas de sufragio, donde hasta el momento el proceso electoral se viene desarrollando sin incidencias. Pasando las 13 horas, se informó que en la institución educativa 6059 Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de Villa María del Triunfo, a una ciudadana se le entregó una cédula de sufragio marcada, por lo que el representante del Jurado Nacional de Elecciones cambió las cédulas de esta mesa, incidencia reportada por el fiscal adjunto provincial Flavio Daniel Peña Mendoza. Cabe indicar que la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, a cargo del fiscal provincial Ricardo López García, en el marco de las elecciones generales segunda vuelta electoral, intervino 68 centros de votación y 74 establecimientos comerciales en atención al cumplimiento de la ley seca, con el objetivo de garantizar el normal desenvolvimiento del sufragio electoral. Asimismo, el sábado 5 de junio realizó un operativo de retiro de propaganda electoral en conjunto con personal de las 11 municipalidades de Lima Sur, Jurado Nacional de Elecciones y efectivos policiales. Por otro lado, la Unidad Médico-Legal de Lima Sur estuvo atendiendo las incidencias ocurridas en este día. Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima Sur, cada día más cerca de la población.